Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, tercer programa de septiembre y último del invierno, y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con mucha información y con notas. Tenemos una nota muy especial que realizó la Asociación Argentina de Golf a nuestro Jesús Pochi Montenegro, y en el bloque Conociendo Canchas vamos a descubrir el tradicional Olivos Golf Club. Como verán, un programa con muchísimo golf que comienza desde el Sierra de los Padres Golf Club. Arrancamos el programa de hoy con el clip del Sierra de los Padres Golf Club, donde continúa la actividad y los greens se recuperan de manera fantástica del trabajo de aireación que se hizo la semana pasada para que lleguen en perfecto estado para la temporada de verano. Recordamos que en Sierra de los Padres funcionan actualmente dos escuelas de iniciación para quienes quieran jugar al golf totalmente gratuitas. Una los días martes a cargo de los profesores de la Federación Mari Sierras, Pablo Moyoni y Julio Olivares, y la otra escuela de iniciación en la que funcionan los sábados a cargo de los profesores de la institución Juan Pablo Abate y Marcelo Luque. Para asistir a cualquiera de esas dos escuelas hay que anotarse previamente, así asignan los turnos para evitar la concentración de más de 8 personas por turno y de esa manera poder mantener el distanciamiento social. Todos los que quieran anotarse para comenzar a jugar al golf de manera gratuita pueden llamar al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. También pueden consultar en ese número sobre las ofertas especiales para hacerse socio. Justamente tenemos ahora algunos testimonios de las personas que se acercaron a jugar al golf por primera vez y obviamente se fueron muy contentos y recomiendan a todos ir a descubrir este maravilloso deporte. Bueno, contanos qué te parecieron las clases de hoy. Bueno, la verdad es que me encantó, venía con pocas expectativas, porque soy un poco ansiosa, pero los profes re bien, y me encantó la experiencia. Bueno, venís el martes que viene entonces. El martes que viene vuelvo. Perfecto. Sí. Bueno, contanos qué te pareció la clase. Bien, excelente, los profesores muy didácticos, y bueno, un desafío, difícil, pero interesante deporte. ¿Tenías ganas de conocer el golf? Sí, muchas ganas, y bueno, seguiré viniendo. Bueno, vas a venir el martes que viene entonces. El martes que viene nos vemos. Dale, chao, hasta luego. ¿Qué te parecieron las clases de hoy? Mirá, la verdad que me voy con una expectativa bárbara, o sea, estaba hace rato que quiero empezar a jugar al golf, aprender, y bueno, creo que no hay edad para esto, tengo la sensación, así que acá estamos. Aparte, muy bien la gente que practica, o que nos enseña, con una paciencia, para más que nada para yo que soy veterano, digamos. Bien. Bueno, ¿se lo recomendás al que todavía no conoce el golf que vengan a este tipo de clases? Totalmente lo voy a recomendar. Bien. Sí que lo voy a recomendar porque aparte de nada, es muy interesante, instalación del club perfecto, o sea, la verdad que está es interesante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Club Serrano también funciona una escuela gratuita los días sábados. Todas las personas que quieran conocer el golf y puedan sumarse a la escuela de los sábados o a la de los martes de la federación deben anotarse en la secretaría deportiva del club para que le den el turno correspondiente y así evitar que se junten muchas personas por las medidas sanitarias. El teléfono es 463-0062. Reiteramos, 463-0062.
Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059, Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Sábado 12 de septiembre, estamos en una mañana espectacular en la ciudad de Mar del Plata y en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva está funcionando como todos los sábados y domingos la Escuela de Menores de Mar del Plata Golf Kids, acompañados por sus profesores Mario Chávez, Julio Olivares y también el padre Richard Jenkins. Ahora te mostramos las imágenes y el clip de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club. La Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club funciona todos los sábados y domingos en horarios por turnos a partir de las 9:40 de la mañana. Los turnos se dan justamente para que no se junten muchos chicos y pueda mantenerse el distanciamiento social acordado en el protocolo para prevenir el contagio de coronavirus. Aquellos que deseen que sus hijos conozcan el golf pueden comunicarse con el padre encargado de la Escuela de Menores, Richard Jenkins, al teléfono 223-530-7250. Reiteramos, 223-530-7250. Tenemos ahora una nota que realizó la Asociación Argentina de Golf a Jesús Pochi Montenegro, justamente un golfista surgido de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club, que actualmente juega para una universidad de Estados Unidos. Nosotros vamos a mostrar solo un fragmento de esa nota, que es muy extensa y muy interesante, y que la pueden encontrar completa
en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Golf. Empecé por mi papá, la verdad. Somos una familia grande. Yo tenía que pasar tiempo con mi papá porque mi mamá no me podía cuidar. Somos 8 hermanos, entonces tenía que pasar tiempo con mi papá sí o sí. Y a partir de desde muy chico arranqué a jugar en el club y la verdad que desde ese momento no paré y soy la persona que soy por el golf. Que yo era chico, obviamente tendría alrededor de 11, 12 años, que con mis papás hablaba mucho en la mesa después de comer. Era algo normal y en un momento yo estaba jugando en el fútbol y al golf. Entonces mi papá me dijo, mira, las dos nos puedes hacer. O sea, sé que te gustan los dos deportes, pero hay que decidir por uno. Y bueno, hoy en día la verdad no me arrepiento de haber elegido el golf. Porque el fútbol también es un camino lindo, pero el golf es lo que me apasionaba en ese momento. ¿Y tu papá quería que vos vayas por este camino o lo fueron descubriendo los dos al mismo tiempo? Fue un poco descubriéndolo por lo que se iba dando. O sea, mientras más torneos jugaba, más gente conocía, más amigos tenía y la verdad que iba conociendo el camino de lo que es la asociación, después el camino de la universidad y fue descubriéndose de a poco, la verdad. Y la verdad nunca me imaginé que iba a llegar hasta este punto. O sea, yo me imaginaba por ahí de chico terminando la escuela y haciéndome profesional. Pero el momento en el que decidí dar el paso de la universidad fue bastante grande porque iba a ser un cambio muy grande para mí, para mi familia. Y nada, la verdad que fue difícil decidirlo, pero la verdad que no me arrepiento nunca de esto. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste que empezar como a alejarte un poco, a viajar? ¿En qué momento notaste que tu vida se iba transformando, que iba cambiando? Y mi vida empezó a cambiar bastante cuando empecé a viajar solo. Tendría más o menos 8 o 9 años cuando viajaba para los torneos de federación, pero a los 10, 11 empecé a viajar solo a los torneos Nacional Junior, que son por algo, es un torneo en diciembre que se juega por el país y nada, en ese momento empecé a viajar solo, mis papás no podían por su trabajo y era el momento que tenía que madurar muy rápido, pero sí estuvo buena esa experiencia, porque era lo que quería hacer, o sea, quería jugar al golf, quería viajar, quería jugar el torneo, es uno de los torneos más lindos del país y la verdad que no tenía miedo en ese momento, así que no, solo quería disfrutarlo. ¿Cómo hiciste para pasar de estar en Mar del Plata, de terminar el colegio acá, a estudiar en Estados Unidos? La verdad fue un proceso muy largo. Fue bastante duro porque no sabía bien inglés. Me puse las pilas estudiando en institutos, con profesoras, preparándome para los exámenes. Tenés que escuchar todo el tiempo, hablar muy fluido. Y me pedían ese examen que, obviamente, para mi nivel de inglés en ese momento era imposible. Y ya los tiempos eran cortos. Esto era a mediados de junio, julio. Y yo estaba haciendo universidad, nosotros arrancamos en agosto, me quedaba un mes y medio, pero un amigo que fue a la universidad hace un tiempo contactó a su coach y le dijo, mira, necesito que me ayudes con esto. En Jacksonville le dijeron que sí, sin dudar, y me consiguieron algo de beca para que yo pueda arrancar mi estudio, poder seguir estudiando, y la verdad que fue un proceso duro, pero lindo para mí.
Jugué dos US Amateur, uno jugué en Pebble Beach, es una cancha de torneos majors. Es un torneo muy grande, o sea, es un torneo más importante para amateur. Y clasifiqué para jugar los match play y nada, me tocó jugar la primera ronda con el número uno amateur en ese momento. Y fue una noche difícil para mí porque enfrentarme al número uno amateur y yo era, en ese momento estaba más o menos alrededor del 1000. Y eran como muchos mensajes de vamos, podés, vos podés, y la verdad que la gente me apoyó mucho. Y fue un match difícil, pero pude ganar en el 8-17. ¿Ganaste? Sí, le gané en ese momento el número uno, así que fue muy bueno eso. Es un orgullo para nosotros, para la familia, que Pochi esté pasando por este momento. Y bueno, es muy duro porque lo tenemos muy lejos, pero sabemos que está lejos para la meta que él quiere. Él quiere decir, bueno, se quiere recibir allá y si puede llegar a seguir jugando al golf, va a seguir jugando al golf y se quiere quedar allá. Y es duro para la familia porque, ya te digo, lo vemos muy poco, lo vemos solamente por la llamada telefónica y se hace duro, como para tanto como para nosotros, más para él que está allá, digamos. Vos estando lejos, después supongo que para las fiestas o para ciertos momentos querías volver. No sé si la universidad te cubría esas cosas o si tu familia te podía bancar. Unas fiestas que pasé en Estados Unidos, que me quedé allá porque por el tema de plata, la verdad que es caro venirse todo el tiempo. Pero sí se hace difícil en esos momentos que son las fiestas, el no estar con tu familia, pero ellos me ayudan mucho y saben lo que yo hago por estar allá, por cumplir mi sueño y que realmente siga para adelante porque sabía que iba a ser un camino difícil. Las imágenes del Miramar Lynx damos la información de la Federación Regional Marisierras. Lamentablemente, la semana pasada te contábamos que dos clubes de nuestra federación tuvieron que volver a cerrar por el coronavirus. Hablamos del Tandil Golf Club y del Valle de Tandil Golf Club, que por una disposición del intendente de esa localidad, la ciudad volvió a cerrar todas las actividades, incluyendo el golf. Una lástima porque en ese momento todos los clubes de la federación estaban funcionando, pero este virus no da tregua y obligó a los tandilenses a cerrar todo de nuevo y cuidarse de los contagios. Veremos qué ocurre las próximas semanas con los distintos clubes de la región. En el próximo bloque nos queda el clip de Acantilados y un muy lindo bloque conociendo canchas con el tradicional Olivos Golf Club. No te lo pierdas. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar aletios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi,
Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Último bloque y nos metemos de lleno en la información del Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, donde ha culminado de manera muy exitosa el curso de iniciación al golf que brindaba allí la Federación Marisierras todos los días viernes. La buena noticia es que fue tanto el éxito que a partir del viernes 25 de septiembre comenzará a funcionar en Acantilados una escuela de mayores para quienes quieran descubrir el golf. La misma estará a cargo de profesor Pablo Moyoni y Julio Olivares y tendrá un valor de 2.000 pesos mensuales. Para asistir hay que anotarse con anticipación llamando al club al 467-2500. Reiteramos, 467-2500. También funcionan escuelas de menores según las edades y los días que pueden ir los chicos. Los días de semana a cargo de Luciano Giometti y los fines de semana a cargo de los profesores Fernando Suárez y Fabián Ábalos. Para asistir dos días en la semana, el valor es de 2.000 pesos. Lo mismo para ir los dos días del fin de semana. Y para asistir cuatro días, es decir, dos de la semana y también sábado y domingo, el valor es de 3.500 pesos por mes. El club también inició el viernes 11 de septiembre pasado una promoción para jóvenes los días viernes con green fees muy accesibles. Y como si fuera poco, el club también tendrá novedades con respecto a su Pro Shop, ya que agregará la posibilidad de hacer golf y turismo con la empresa Trópicos Viajes. Tenemos ahora para el cierre el clip Conociendo Canchas, donde vamos a descubrir el Olivos Golf Club. Martín Reboredo, yo soy el capitán de golf del Olivos Golf Club. Cumplió 93 años, la verdad que es un club con mucha historia donde a lo largo de los años se han jugado torneos muy importantes como en su momento el torneo de maestros o en el 2016 la edición del Visa Open de Argentina. Pero la cancha es una cancha que se mudó en el año 50, 1950. En realidad antes tenía 36 hoyos esta cancha. Después se vendieron 9, quedaron 27. Los 9 del azul se rediseñaron nuevamente. Una de las particularidades de esta cancha es que tiene muchos doglegs. Hay muy pocos hoyos derechos. Creo que es el hoyo 6, el único hoyo que está derecho. Tiene una arboleda frondosa de muchos años de antigüedad y también se destacan sus greens con movimiento, ondulaciones. Creemos que tenemos un campo muy competitivo para recibir cualquier tipo de torneo de profesionales de alto nivel o de aficionados.
Yo creo que lo bueno que tiene esta cancha es que a todo nivel se puede jugar. El 36 de handicap se divierte y el 0 de handicap es competitivo. Eso es lo más difícil de lograr en una cancha de golf a nivel diseño, ¿no? El hoyo 15 es el hoyo insignia, es un par 5 para aficionados, par 4 cuando juegan los profesionales. Es un hoyo que probablemente del tee no dice mucho. O sea, sale un tee muy bajo, a un fairway un poquito más elevado, pero después cuando va haciendo el dogleg es una maravilla. Donde tiene un green más abajo, con una laguna, todo muy rodeado de árboles, muy bien puesto. Cuando venían los profesionales o aficionados, había quedado un poco corto el hoyo y volaban el monte a la derecha, con lo cual ahora se alargó unas 15 yardas y ya se apuntaron un poquito más a la izquierda, volviendo a hacer un poco el segundo tiro que se buscaba de alrededor de las 200 yardas, lo cual le da mucha visibilidad al hoyo. No hay nada hablado, pero la verdad que a nosotros nos encantaría poder volver a ser sede, si es que hay rotación de la sede del Visa Open, o el año pasado también fuimos sede del Interclub de Caballeros. Siempre estamos dispuestos a recibir algún torneo de la Asociación Argentina de Golf o de profesionales del PGA de Latinoamérica, así que la verdad que sí, nuestro club nos encantaría poder tener esa posibilidad nuevamente. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. ¡Que le vaya muy bien! ¡Chao!